módulo sobre la ley SAFCO. Tema 4. Sistema de administración de personal. Teledocente, James Rocha. Objetivo: describir el sistema de administración de personal, el proceso de la función pública. En esta ocasión vamos a revisar el curso del sistema de administración de personal. El sistema de administración de personal es un conjunto de normas, procesos, procedimientos sistemáticamente ordenados que permiten la aplicación de disposiciones de materia de recursos humanos para el sector público. Los objetivos de este sistema son procurar la eficiencia en la función pública. Veremos ahora qué es la función pública. La función pública es el desempeño de los deberes y atribuciones asignados a un cargo público. ¿Y quiénes desempeñan esta función pública? Todos los servidores públicos, que pueden ser dignatarios, funcionarios y cualquier otra persona que preste servicios de dependencia con autoridades estatales, cualquiera sea su fuente de remuneración. El objetivo principal de este sistema es el de determinar los puestos de trabajo efectivamente necesarios. Eso quiere decir que a partir de este sistema lo que se va a realizar es identificar todos los puestos de la estructura organización de una entidad pública. También es parte de este objetivo determinar los requisitos y mecanismos para proveer los puestos con personas adecuadas. Además de implantar regímenes de evaluación y retribución del trabajo, desarrollar las capacidades y aptitudes de los servidores públicos y establecer procedimientos para el retiro de los servidores públicos. ¿Cómo se implanta el sistema de administración de personal? El órgano rector, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, emite la norma básica, ¿no?, a partir de la cual esta norma básica obliga a las instituciones a emitir el reglamento específico. Todas las entidades públicas deben obligatoriamente elaborar su reglamento específico con las características propias de cada entidad. Este reglamento específico deberá ser compatibilizado en el órgano rector. ¿Cuál es el marco legal del sistema de administración de personal? Las normas básicas del sistema de administración de personal, que están contenidas en el decreto 26.115 del 16 de marzo del 2001, la ley 20.27 del Estatuto del Funcionario Público, las normas básicas del sistema de programación de operaciones, sistema de presupuestos y sistema de organización administrativa y otras concordantes. Y la base fundamental, la ley que permite la aplicación de los sistemas de gestión pública, es la ley 1178. ¿Por qué se hace necesario el SAP? Porque provee a la entidad el personal necesario para su funcionamiento y ajusta la dotación en función a sus cambios producidos. Además, permite uniformar las políticas y la gestión de personal, procurando la eficiencia de los servicios públicos para el logro de los objetivos de la entidad. Es importante determinar que este es el sistema más complejo de la ley 1178, porque es el que tiene que hablar de las personas, quienes hacen la gestión pública de las entidades. ¿Cuál es la normativa a seguir para la implantación del SAP? La ley 1178, que es la que origina los sistemas de administración de la gestión pública, las normas básicas del SAP, que es el decreto 26.115, y el reglamento específico del SAP que cada entidad debe elaborar, es el marco normativo para que se regule en materia de personal en las entidades públicas. ¿Cuál es el nivel normativo y consultivo del SAP? El Ministerio de Economía y Finanzas es el órgano rector. Y sus atribuciones como órgano rector son emitir normas y reglamentos complementarias a la norma básica, fijar plazos y condiciones, compatibilizar y evaluar el reglamento específico del sistema de administración de personal. Además, de manera conjunta, vigilar el funcionamiento de este sistema en todo el sector público. ¿Cuál es el nivel ejecutivo y operativo del SAP? Es el siguiente: las entidades públicas tienen las siguientes atribuciones: cumplir y hacer cumplir la norma básica del sistema de administración de personal, elaborar el reglamento específico del sistema de administración de personal de acuerdo a las características propias de cada entidad, y además realizar seguimiento y control del funcionamiento del sistema de administración de personal. ¿Qué es el SAP?
El SAP es un conjunto ordenado de normas, procesos y procedimientos que permiten la aplicación de las disposiciones en materia de administración de personal. El SAP, entre los diferentes sistemas de la Ley 1178, es uno de los más ordenados. Además, contiene un conjunto de subsistemas y un conjunto de procesos que permiten la aplicación en materia de personal en el sector público. ¿Qué es lo que se busca con la aplicación del sistema de administración de personal? Que las demandas de personal respondan a los objetivos de la entidad. Dotar a la entidad de personal idóneo y seleccionado competitivamente. Evaluar el desempeño de los servidores públicos. Capacitarlos y retribuirlos adecuadamente. Propiciar su adecuación permanente y contar con información relativa al funcionamiento de SAP. Las demandas de personal de cada entidad pública deben estar definidas en los POAs, a partir de los cuales la entidad va a tener un conjunto de requerimientos en temas de personal. Estas demandas de personal además deben ser cualitativamente seleccionadas. Es por eso que el SAP lo que permite es hacer convocatorias para atraer a los candidatos idóneos a los puestos de trabajo. Otro de los elementos fundamentales es el desempeño de los servidores públicos. El desempeño de los servidores públicos es el mecanismo por el cual se permite la estabilidad de los servidores públicos. Todo servidor público que está en su puesto de trabajo siempre podrá seguir en ese puesto de trabajo dependiendo mucho de la evaluación de desempeño. La capacitación y retribución adecuada implica, como dice la ley 2027, la capacitación de 40 horas al año como mínimo. Eso es una disposición legal que es como un elemento mínimo de capacitación. Puede ser un poco más que eso. Y la retribución que exista, que no exista discrecionalidad para la retribución. Propiciar su adecuación permanente implica que los servicios públicos están en constante evaluación y además la unidad de recursos humanos y los jefes que tienen dependientes tienen que buscar el puesto adecuado para los servicios públicos, donde los servicios públicos pueden desempeñar con mayor eficiencia su trabajo. Y además contar la información relativa al funcionamiento del SAP. Eso quiere decir que la información del SAP debe estar registrado a efectos de estadística, toma de decisiones, etcétera, para un buen funcionamiento de este sistema. Los principios del SAP son los siguientes. Servicio exclusivo. Implica que una persona que entra a trabajar en el sector público debe dedicar de manera exclusiva su trabajo a esa entidad donde ha trabajado, salvo la docencia universitaria hasta de media jornada, que está establecido en la ley 2027. También el sometimiento jurídico. Eso quiere decir que todo servidor público debe cumplir con la normativa legal vigente. Reconocimiento de derechos, reconocimiento de méritos, que es lo que se hace para hacer las convocatorias públicas. Existe también igualdad de oportunidades, que todo boliviano tiene la oportunidad de presentarse a los cargos públicos. El reconocimiento del desempeño, eso implica que las personas que tienen un buen desempeño puedan permanecer en su puesto de trabajo a través del tiempo. La capacitación y perfeccionamiento es una cualidad fundamental para mejorar el desempeño de los servidores públicos. Y como valores tenemos la honestidad y ética, que implica que son valores permanentes en el trabajo de un servidor público. Además, dentro de los principios está la gerencia por resultados, que es consecuente con la ley 1178. Si la ley 1178 está orientada a los resultados, la gerencia por resultados dentro del SAP lo que obliga es a que los servidores públicos deben lograr resultados en beneficio de la población. Y la responsabilidad, y eso está establecido en la responsabilidad por la función pública. ¿Cómo está compuesto el SAP? Está compuesto por 5 subsistemas: dotación de personal, evaluación de desempeño, movilidad de personal, capacitación productiva y registro. Dotación de personal, asimismo, tiene 8 procesos, entre los que se identifica clasificación, valoración y remuneración, que habla cómo se clasifican los puestos de trabajo en el sector público y cómo se deben valorar y con qué objetivos se valoran los puestos. Eso es directamente relacionado con la retribución o remuneración. La cuantificación de la demanda de personal. Eso implica
identificar, cuantificar, inventariar todas las demandas de personal necesarias para que la organización cumpla los objetivos que están definidos en el POA. El análisis de la oferta interna implica identificar con qué personal cuenta la entidad para poder llegar a los objetivos propuestos. Además, está la formulación del plan de personal, que implica que se debe formular un plan de personal que va a ser el facilitador del plan estratégico institucional y del plan operativo anual. En ese plan de personal se deberá identificar todas las incorporaciones que se va a hacer durante una gestión. También tenemos el programa operativo anual individual, que es el llenado de un formulario, que es una declaración jurada, donde cada servidor público debe incorporar todas las tareas y funciones que debe realizar durante una gestión para facilitar el logro del POA institucional. El reclutamiento y selección de personal es el elemento fundamental para incorporar competitivamente y a través de los méritos a personal a la institución. La inducción o integración, que es un proceso que es necesario incorporarlo en el sector público, se refiere a poder socializar a las personas que entran a una entidad pública con el contexto de trabajo, con el puesto de trabajo y además con la institución. Es una manera para poder lograr resultados a corto tiempo de los servidores públicos, capacitándolos en una semana o unos 3-4 días. Se ha visto que muchas entidades que han hecho la inducción o socialización de las personas a los puestos de trabajo, su productividad aumenta más antes que otras personas que entran a puestos de trabajo y tienen que averiguar todas las tareas que deben realizar y todo el entorno en el que se están moviendo. Y la evaluación de confirmación se refiere a la confirmación en los 90 días, que es el periodo de prueba, que están sujetos los servidores públicos del cuarto al octavo nivel, todos los puestos de carrera. En el subsistema de evaluación del desempeño tenemos la programación de la evaluación de desempeño y la ejecución. En la programación lo que se hace es elaborar el instrumento de evaluación de desempeño, programarlo y difundirlo, y la ejecución es la aplicación de ese instrumento de evaluación de desempeño en la entidad. La movilidad de personal como subsistema tiene cuatro procesos: promoción, rotación, transferencia y retiro. La promoción implica toda la... La promoción se realiza a través de convocatorias internas, de un puesto a otro, cuando es de manera vertical. Y cuando es de manera horizontal, la promoción de un puesto a otro de mayor jerarquía se hace a través de la evaluación del desempeño. La rotación se entiende como un cambio temporal de un puesto de trabajo a otro. Y la rotación se utiliza para tener un equipo altamente calificado y que pueda trabajar en diferentes funciones dentro de una unidad. Además, se lo utiliza como capacitación indirecta. Y eso nos permite el poder preparar a los servidores públicos hacia una promoción posterior. La transferencia implica un cambio definitivo de un servidor público dentro de una entidad o de una entidad a otra. Esto se ha visto con mucha frecuencia cuando ha habido entidades que han cambiado de atribuciones y han dejado de hacer ciertas atribuciones y se han abierto en otra entidad. Esas atribuciones se ha transferido el personal que trabajaba especializado, que trabajaba en una unidad, a esta otra entidad que asume estas atribuciones. Y el retiro es un proceso por el cual la persona se desvincula de la entidad y tenemos varias causales de retiro, desde la renuncia voluntaria, la jubilación y otras causales que implican el retiro, la terminación de la relación laboral con el servidor público. También tenemos el subsistema de capacitación productiva, donde tenemos cinco procesos: la detección de necesidades, la programación, la ejecución, la evaluación y la evaluación de los resultados. En la detección de necesidades de capacitación, lo que se hace es tomar en cuenta los insumos de la evaluación del desempeño y además aplicar una batería de formularios para detectar las necesidades de capacitación del personal en el sector público. Estas necesidades de capacitación deben ser
verificadas y validadas por cada jefe de cada unidad organizacional y será el insumo fundamental para elaborar el plan de capacitación. En la programación, lo que se realiza es programar los eventos necesarios para aplicar el plan de capacitación. Y la ejecución es ejecutar los eventos de capacitación, que pueden ser programas o eventos, dependiendo la profundidad de los temas a capacitarse. La evaluación implica evaluar los eventos. Cada evento debe ser evaluado de capacitación y evaluación de los resultados es evaluar los programas y el impacto que tiene esta capacitación ya en el puesto de trabajo de los servidores públicos. En el tema de registro, que es el subsistema último que vemos del sistema de administración de personal, vemos tres procesos: la generación de información, la organización de la información y la actualización de la información. En la generación de información debemos tomar en cuenta que existen dos elementos fundamentales. Se genera información individual y se genera información del sistema. La generación de información individual está en los files de personal, está incorporado en los files de personal, que habla sobre un individuo, sobre desde el ingreso y todos los memorándums, toda la documentación que debe contener un file de personal. Y la generación de información del sistema nos habla de las estadísticas que se lleva en función al sistema. Por ejemplo, en la evaluación de desempeño puede haber información que hable sobre la cantidad de servidores públicos evaluados, el género, la profesión, etcétera, de estos servidores públicos. Esta información organizada, además, nos sirve para almacenarla y además debe tener una constante actualización de la información. La dotación de personal. Lo que decíamos era que es la dotación técnica a la entidad de personal identificadas y justificadas cuantitativa y cualitativamente. ¿A partir de qué? De la planificación de personal, a partir del programa de operaciones anual, a partir del sistema de organización administrativa y a partir del sistema de presupuestos. A partir de estos elementos, lo que se debe hacer es dotar de personal a la entidad. El POA define los requerimientos de personal. El SOA identifica y define la estructura organizacional. Y el sistema de presupuestos debe poder hace referencia a los límites presupuestarios en los cuales nos movemos para dotar de personal. Entre los conceptos más importantes, recordemos que el Sistema de Administración de Personal, SAP, es un conjunto de normas, procesos y procedimientos sistemáticamente ordenados para procurar la eficiencia en la función pública. La función pública es el desempeño de los deberes asignados a un cargo público, desempeñado por todos los servidores públicos del Estado. Entre las funciones principales de las entidades públicas están el de cumplir y hacer cumplir las normas básicas del SAP, elaborar el reglamento específico del SAP en cada entidad, realizar seguimiento y control del SAP. Principios del SAP. Otro de los conceptos importantes que debemos recordar: servicio exclusivo, que es de dedicación exclusiva a la entidad con excepción de la docencia universitaria. Sometimiento jurídico, reconocimiento de derechos, méritos, igualdad de oportunidades, desempeño y capacitación. Gerencia por resultados. Los servidores públicos deben lograr resultados en beneficio de la población. Componentes del SAP. Dotación de personal, reclutamiento y selección de personal. Evaluación de desempeño, programación de evaluación de desempeño. Movilidad de personal, promoción, rotación. La transferencia implica un cambio definitivo de un servidor. El retiro es un proceso de desvinculación de una persona de la entidad. Capacitación productiva, registro. ¿Qué es el programa de teleeducación Construyendo un Nuevo Estado? Es una nueva modalidad para capacitarse y formarse de manera accesible y gratuita sobre temas de gestión pública, utilizando medios masivos como la televisión y el internet. ¿Cuál es el objetivo?
fortalecer las capacidades teóricas y prácticas de participación y control social de las y los ciudadanos en general y de la sociedad civil organizada en temas de gestión pública. ¿A quiénes está dirigido? A toda la sociedad en su conjunto, estudiantes, universitarios, profesionales independientes, servidoras y servidores públicos, amas de casa, jubilados, dirigentes sociales, organizaciones sociales y todos quienes tengan interés en este tipo de formación. ¿Qué se tiene que hacer para obtener los cursos de teleeducación? Los interesados deberán aproximarse por las oficinas de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, ubicadas en la calle Bolívar 724, esquina Indaburo, unidad de comunicación, y dejar un DVD por módulo. La EGPP copia el contenido y entrega el material para que los interesados puedan estudiar el mismo. También puede ingresar a la página web de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Ahí podrá encontrar material complementario sobre nuestros cursos. ¿Cómo programar el examen? Llamando al número 220-4103, se programa el día y la hora para el examen. Las evaluaciones se toman de lunes a viernes en horarios de oficina. Para el interior del país, ingrese a la página de la escuela, egpp.gob.bo, al link Teleeducación. Verifique las fechas y lugares de evaluación por departamento y mediante el correo electrónico confirme su participación en la evaluación enviándonos sus datos y los módulos en los cuales rendirá examen. ¿Qué se necesita para inscribirse y rendir un examen? Necesita una fotocopia de carnet de identidad y llenar la ficha de inscripción de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional, Programa de Teleeducación. ¿Qué nota debe obtener para la certificación? La nota mínima de aprobación es de 70 sobre 100. ¿El programa tiene algún costo? Recuerde que este programa es totalmente gratuito. Denuncie cualquier cobro irregular al teléfono 220-4103 o escríbanos al correo teleeducacion@egpp.gob.bo. Los objetivos de la dotación de personal es mejorar la dotación de personal en las entidades públicas, articulando cualidades y calificaciones del personal. Eso es evaluando las competencias del personal que va a ser incorporado. Además, permite mejorar la responsabilidad y funciones inherentes a cada puesto. ¿Qué es la evaluación del desempeño? Medir el grado de cumplimiento del POA de los servidores públicos con relación a el logro de objetivos de la entidad, funciones que desempeña y resultados asignados al puesto. Ese grado de cumplimiento del POA es fundamental para su permanencia en la entidad pública. Los objetivos de la evaluación de desempeño son evaluar el desempeño y registrar la productividad de los servidores públicos, generar información para mejorar el desempeño de la entidad, otorgar incentivos. Este elemento de otorgar incentivos está en la norma básica y también se replica en el reglamento específico de las entidades, pero se ha visto que el tema de incentivos, al ser presupuestado, nunca ha sido respetado para los servidores, para las instituciones que han propuesto esto. También establecer necesidades de capacitación. A partir de la evaluación de desempeño se puede identificar debilidades de conocimientos de los servidores públicos en ciertas áreas, las cuales pueden ser un insumo fundamental para un plan de capacitación posterior. Y además identificar casos de desempeño insatisfactorio. Si se dan cuenta, el tema de desempeño insatisfactorio no es el primer objetivo, es el último dentro de los objetivos de la evaluación de desempeño, lo que quiere decir que este instrumento no ha sido diseñado para desvincular al personal, sino ha sido más bien para encontrar y determinar la productividad del servicio público y mejorarla. Y en caso final, cuando existe un desempeño insatisfactorio, registrarlo a efecto de poder evaluarlo dentro de los 3 a 6 meses siguientes a la evaluación que está en observación. La movilidad de personal son los cambios a los que está sujeto un servidor público desde que ingresa a la institución hasta que sale, ¿no? Cuando ocupa otro puesto, por ejemplo, cuando existe promociones, la adecuación a un nuevo puesto,
y dependiendo también de la capacitación recibida. A partir de la capacitación recibida, seguramente la persona puede rotar en diferentes puestos que requiere la entidad. Además, se deben considerar las demandas de la entidad y las posibilidades presupuestarias. El tema presupuestario es una limitación a efectos de poder lograr una buena movilidad. Los objetivos de la movilidad de personal es propiciar la adecuación permanente del servidor público a las demandas de la entidad, permitir la separación laboral de los servidores públicos con probada ineficiencia y posibilitar la movilidad funcionaria de los servidores públicos de carrera. ¿Qué es la capacitación productiva? Se dice que es un conjunto de procesos orientado a los servidores públicos para que adquieran nuevos conocimientos, desarrollen habilidades y modifiquen sus actitudes. Como resultado final, para mejorar su desempeño y los resultados de la entidad. Eso quiere decir que los servidores públicos se deben capacitar a partir de competencias. El adquirir nuevos conocimientos, el desarrollar habilidades y el mejorar o modificar las conductas implica el trabajar al personal por competencias. ¿Cuáles son los objetivos de la capacitación productiva? Mejorar la contribución de los servidores públicos al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Es fundamental que los servidores públicos mejoren su contribución para el logro de los objetivos de la entidad. Y además, contribuir a un desarrollo personal de los servidores públicos. Los servidores públicos mejor y más capacitados serán mañana más competitivos en la búsqueda laboral. Por lo tanto, su desarrollo de personal estará fortalecido. Y además, prepararlos para una promoción de la carrera administrativa. Desde el momento que se capacitan, estarán habilitados para competir en puestos de mayor jerarquía. ¿Qué se entiende por registro de personal? ¿Qué es la generación, organización y actualización de la información para el funcionamiento del SAP, facilitando el mantenimiento, funcionamiento y control del personal de una entidad a través de una información actualizada y registrada? Los productos que genera el registro personal son dos: los documentos individuales y los documentos propios del sistema. Los documentos individuales se refiere a toda la información de cada servidor público y estos están incorporados en un file de personal. Y los documentos propios del sistema es la información que se genera en cada subsistema y procesos del SAP, que pueden ser a efectos de una estadística posterior, toma de decisiones, hacer los informes de gestión, etc. Los objetivos del registro de personal son registrar y controlar la información y acciones relacionadas con el personal. Disponer de una base de datos de la vida laboral de los servidores públicos, desarrollar un sistema de estadísticas e información de personal y proveer al SNAP información para actualizar al CIAP. Esa era una atribución que hoy día ya no está vigente. De todas maneras, el objetivo fundamental es que las autoridades de las instituciones tomen decisiones en materia de personal. La carrera administrativa. ¿Qué será esta carrera administrativa? Dice que es un sistema que posibilita crear una nueva cultura de servicio público mediante programas de administración de personal. Y para poder hacer una carrera administrativa, tenemos un conjunto de procesos orientados al servidor público de carrera, desde la selección, inducción, capacitación, evaluación, desarrollo, permanencia y retiro digno. La carrera administrativa está definida en la Ley 2027 del servidor público, en la cual se define la carrera y la norma básica del sistema de administración personal es la que pone de manera operativa la carrera administrativa. Los objetivos de la carrera administrativa son tres: promover, primero, la eficiencia de la función pública en servicio de la sociedad. Lo que se requiere es una mayor efectividad laboral de los servidores públicos para beneficiar a la sociedad en el ámbito que corresponde. El segundo es desarrollar laboralmente a los servidores públicos de carrera, que estos se desarrollen dentro de la entidad, que puedan ser promocionados a través de méritos, de competencia, etc. Y la tercera es la permanencia de los servidores públicos condicionados a su desempeño.
Los servidores públicos solo pueden ser permanentes en su desempeño siempre y cuando salgan de manera satisfactoria en la evaluación del desempeño. El alcance de la carrera administrativa alcanza a todos los puestos de carrera, que son del cuarto al octavo nivel. Entonces hablamos del cuarto nivel, que son jefes, que pueden ser jefes de unidad. El quinto nivel, que son los profesionales, que dentro de los profesionales puede haber varias categorías. El sexto, técnico administrativo. El séptimo, auxiliar. Y el octavo, de servicios. De esta manera podemos ver que la carrera administrativa va del cuarto al octavo nivel. Los tres niveles anteriores a estos niveles son el primero de elección o designación, el segundo de designación y el tercero de libre nombramiento. Por lo tanto, no entran dentro del alcance de la carrera administrativa. ¿Qué son los recursos de revocatoria? Los recursos de revocatoria son recursos de primera instancia que se deben realizar de manera escrita, con una posición fundamentada, que pueden ser servidores públicos o no quienes hacen recursos de revocatoria, sobre controversias que pueden ser en el ingreso, promoción, retiro o procesos disciplinares. Por ejemplo, si alguien se presenta a una convocatoria pública sin ser servidor público y ve que cumple con todo el perfil que se ha convocado y es de público conocimiento, puede pedir una nota a la entidad para ver por qué no ha sido llamado a los procesos de selección de personal. Y a partir de eso puede interponer un recurso de revocatoria porque cree que ha sido vulnerado sus derechos. Es en el caso de alguien que no es servidor público. En el caso de alguien que es servidor público, implica lo siguiente: cuando se le hace una evaluación de desempeño y de manera subjetiva no se le ha demostrado por qué ha salido con el puntaje o en observación, el servidor público tiene todo el derecho de hacer un recurso de revocatoria para pedir que se le explique por qué ha sido el resultado de una evaluación de desempeño. ¿Cuándo procede un recurso jerárquico? Si bien hemos dicho que el recurso de revocatoria es de primera instancia, cuando existe y se niega los derechos del servidor público o no en el proceso de revocatoria, se acude al recurso jerárquico. Y el recurso jerárquico pueden ser solicitados por servidores públicos o no, para donde interpone un recurso jerárquico ante la Dirección del Servicio Civil, que se pronuncie mediante una resolución administrativa definitiva y única y de última instancia, salvo en casos de procesos contenciosos administrativos. Este recurso jerárquico, en el caso de reclutamiento y selección, congela el puesto de trabajo que se ha convocado durante todo el tiempo hasta que salga la resolución administrativa final de la Dirección del Servicio Civil, donde define si se ha hecho, se ha vulnerado la normativa. Este es el curso del Sistema de Administración de Personal básico para todos los servidores públicos y agradezco por su atención. La carrera administrativa es un sistema que permite generar cultura de servicio público. Entre los objetivos de la carrera administrativa están el de promover la eficiencia de la función pública hacia la sociedad, desarrollo laboral de los funcionarios públicos, promociones, permanencia de los servidores públicos en función de su desempeño. El recurso de revocatoria manifiesta inconformidad ante la decisión injusta, según el afectado, sea o no funcionario público. El recurso jerárquico se utiliza cuando no procede el recurso de revocatoria. En el caso de reclutamiento y selección, se congela el puesto de trabajo que se ha convocado hasta que salga una resolución administrativa por parte de la Dirección de Servicio con la decisión final. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.